Hola mis queridos tejedores y tejedoras, bienvenidos a Tejido 100% Hecho a Mano, un espacio creado con mucho, pero con mucho cariño para todos nosotros, los amantes de este hermoso arte del tejido. En esta oportunidad vamos a aprender a tejer este hermoso punto pavo real o punto de encaje, tejido en la técnica de dos agujas. Es un punto súper lindo y súper fácil de tejer, ideal para aplicar en bufandas, en mantas de bebé, en chompas y mil ideas más. Es un punto no reversible, que quiere decir que solamente se puede apreciar por el lado del frente. Esta es la parte del frente del derecho y esta es la parte del revés. Es un punto múltiplo de 18, que quiere decir que cada 18 puntos va a salir un motivo. Es súper lindo y súper fácil de tejer. Vamos a comenzar. Para tejer este muestrario, yo he colocado 36 puntos. Vuelvo a repetir, este es un punto que es múltiplo de 18, que quiere decir que cada 18 puntos va a salir un motivo del punto. Voy a retirar. Para empezar, son vueltas muy fáciles, son en total 4 vueltas nada más las que se teje para este punto, pero no es nada complicado. Lo van a tejer en un abrir y cerrar de ojos. La primera carrera se teje todos los puntos del derecho, absolutamente todos, de principio a fin. Todos mis puntos los voy a tejer al derecho. Terminé esta primera carrera del derecho. Voy a girar, ahora voy a tejer por la parte del revés. Todos los puntos se tejen del revés. Absolutamente todos, de principio a fin. Todos los puntos se tejen del revés. Terminé esta segunda carrera del revés, todos los puntos tejidos al revés. Ahora voy a comenzar la tercera, donde vamos a ir dándole forma a nuestro punto o motivo. Es muy fácil, este es el lado del derecho, el que mira hacia el frente. Voy a coger mi aguja, mucha atención, es muy fácil, pero prestemos atención para que no se pase ningún detalle de este lindo punto. Voy a tejer dos puntos juntos tres veces. Esto es para iniciar y para terminar la carrera debo de terminar también con dos puntos juntos tres veces. Empiezo con tres veces dos puntos juntos y termino la carrera con tres veces dos puntos juntos. Voy a empezar mis tres primeros juntos. Me voy al derecho, tejidos del derecho. Uno. El segundo, dos después de tejer los puntos juntos de dos en dos tres veces, ahora voy a tejer los aumentos. Mi hebra está atrás, voy a ponerla adelante para hacer seis lazadas. Miren, voy a hacer la primera, una lazada. Y un punto derecho. Uno. Dos lazadas. Un punto derecho. Lazada. Otro punto derecho. Son tres. Lazada. Punto derecho. Cuatro. Lazada. Punto derecho. Cinco. Lazada. Y un punto derecho. Seis. Vamos a hacer seis lazadas o seis aumentos entre cada punto derecho.
Después voy a tejer dos puntos juntos 6 veces. Esta va a ser la parte central del motivo. Voy a tejer, miren, dos puntos juntos 6 veces. Al derecho también. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Después de haber tejido 6 veces dos puntos juntos, nuevamente ahora me toca hacer lazada 6 veces. Mi hebra estaba atrás, la tiro o la jalo para adelante y tejo la primera lazada con un punto derecho 1, lazada, un punto derecho 2, lazada, un punto derecho 3, lazada, un punto derecho 4, lazada, un punto derecho 5, lazada y un punto derecho 6. Y termino esta carrera con 3 puntos, perdón, con 2 puntos juntos tejidos 3 veces. Me están 6, 2, 4, 6, quiere decir que voy a terminar con 3 puntos juntos tejidos al derecho. Voy a tomar los primeros 2 puntos. Ahí los voy a tejer al derecho. 1, 2 y 3. Recuerden, les mencioné que empecé con 3 puntos juntos y he terminado la carrera con 3 puntos juntos. Por eso es muy importante contar bien los puntos. Vuelvo a repetir, este es un punto múltiplo de 18. Voy a girar el tejido. Ahora me tocaría la parte del revés. Esta cuarta y última carrera del motivo la voy a tejer toda al derecho. Todos los puntos al derecho, desde principio a fin. Todititos. Dos. Terminé toda esta carrera en punto derecho. Miren, ya va tomando acá la forma ondeada, la base. Y giro y vuelvo a repetir desde la primera carrera. Ahora me tocaría una carrera toda en punto derecho. Nuevamente. Y la segunda carrera en punto revés. Esta es la primera carrera del punto y tejo todo en punto derecho. Y la segunda carrera la tejo del revés. Terminé esta carrera. Ahora voy a girar. Me tocaría la segunda carrera, que es toda del revés. De principio a fin. Se repite lo mismo una y otra vez hasta tener el largo que necesitamos para nuestra prenda o motivo que vayamos a estar tejiendo. Es un punto muy fácil. Es un punto de las abuelitas, que lo aprendí cuando era niña, me lo enseñó justamente mi abuela. Y continúo todo en punto revés hasta terminar esta carrera. Terminé esta segunda carrera, ahora voy a tejer nuevamente la tercera, donde está el motivo o lo que le da forma a nuestro punto. Recuerden, empiezo con 3 puntos juntos y debo terminar esta carrera con 3 puntos juntos. Nuevamente, truco mi crochet, voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, voy 1, 2 puntos juntos al derecho, voy 2, 2 puntos juntos al derecho, voy 3. Ahora me tocaría las 6 lazadas. Voy a hacer la primera, 1,
dos lazadas. Lazada con un punto derecho son 3. Lazada con un punto derecho son 4. Lazada con un punto derecho son 5. Lazada con un punto derecho son 6. Ahora me tocaría tejer 6 puntos juntos, de 2 en 2. Todo al derecho. 1. 2 puntos juntos al derecho. 3 puntos juntos al derecho. 4 puntos juntos al derecho. Y 5 puntos al derecho. Y 6 puntos juntos al derecho. Y de nuevo las lazadas. 6 lazadas. Voy una con un punto derecho, lazada. 2 con un punto derecho, lazada. 3 con un punto derecho, lazada. 4 con un punto derecho, lazada. 5 con un punto derecho, lazada. Y 6 con un punto derecho. Y debo terminar esta carrera con 3 puntos juntos, de 2 en 2. Uno, acá tomo nuevamente mis 2 puntos juntos al derecho. 2 y 3. Y la cuarta y última carrera es toda tejida al derecho. Absolutamente toda. De principio a fin, tomando las lazadas, los puntos, ahí está la lazada y los puntos derechos. Y el último punto. Y miren, a partir ya de esta carrera ya se va notando más nuestro punto pavo real. Miren qué lindo que se ve. Se repiten estas 4 carreras una y otra vez. No hay mayor complicación, no hay más disminuciones. Miren. Miren qué bonito va quedando, ya va tomando forma nuestro punto pavo real. Se teje una y otra vez estas 4 carreras hasta tener la altura que necesitan o el tamaño deseado para sus prendas. El ancho del punto va a depender bastante del tipo o grosor de hilo o lana que vayan a usar. Vayan midiendo para hasta alcanzar el tamaño o el ancho adecuado. Espero que este lindo tutorial les haya gustado. Miren, acá está más avanzado, con más vueltas. Qué lindo, tiene una caída muy suave, muy bonita. Espero que este lindo tutorial les haya gustado. Si es así, regálame un like, que eso nos ayuda mucho, pero mucho a seguir creciendo y seguir enseñando este hermoso arte del tejido. No olvides de suscribirte si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades que semana a semana traemos en este canal. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, bendiciones.